¿Cuáles son las cuatro pruebas que deben cumplirse para ser considerado un hijo calificado? Tu hijo, tu hija, a la que mantienes, a la que es biológicamente tu hijo, tiene que tener una relación, edad, residencia principal y no ser autosuficiente. ¿Cuáles son los cuatro requisitos que debe cumplir una persona para ser considerada un pariente calificado? Ya no un hijo calificado, el pariente, el sobrino, el que vive con usted pero que no es tu hijo. Relación o residencia, ingreso bruto, apoyo. No ser hijo calificado del contribuyente ni de ninguno otro. Para satisfacer el requisito de ingreso bruto, para un pariente calificado, el ingreso bruto de la persona que es reclamada como dependiente debe ser menos de $4,700 para el año 2023. Para satisfacer el apoyo, el requisito para un pariente calificado, la persona que reclama a un individuo como dependiente debe proveer más del 50% del apoyo económico del individuo durante el año completo. Tu éxito en la industria tributaria es mi prioridad.